de electores republicanos del condado Hillsborough acudieron a las urnas a cumplir con su deber cívico en el primer día de elecciones tempranas. Veamos el siguiente informe. A tan solo 15 días para que se lleve a cabo las votaciones primarias de la Florida para que los electores elijan al candidato presidencial republicano, durante el día de hoy arrancó oficialmente en el condado Hillsborough las votaciones tempranas. Pues mira, el movimiento ha sido bastante. Hasta las 2 de la tarde ya teníamos 865 electores que se habían presentado a los 15 diferentes recintos para votar. Los procedimientos de votación son los mismos que en la jornada electoral regular, a diferencia del día de las elecciones, cuando el votante debe emitir el sufragio en su lugar designado de votación. En esta ocasión, el elector puede emitir su voto en cualquier centro de votación anticipada. Entre republicanos, demócratas y afiliados a otros partidos o no afiliados, hay un total de un poco más de 89,000 electores en Hillsborough County solamente. Para obtener información adicional de dónde se encuentran ubicadas las 15 urnas y los horarios, pueden visitar www.votehillsborough.org. Hablamos con varios residentes de la Bahía de Tampa que ya emitieron su voto al preguntarles qué candidato prefieren para enfrentarse con el presidente Barack Obama. Esto fue lo que nos dijeron. Mitt Romney. Me gustan sus ideas, su honestidad e integridad, y creo que él sería un buen presidente para los Estados Unidos. Precisamente durante el día de hoy, el candidato Mitt Romney recibió el endoso de John Huntsman tras anunciar hoy que abandonaría la contienda, un nombre que los electores tendrán que descartar de las ya impresas papeletas. Y para los que no saben qué datos deben tener a la mano para emitir sufragio, presta atención a lo siguiente. Recuerde traer consigo una identificación válida con foto y firma cuando vaya a votar. Aparte de eso, pueden solicitarle a nuestra comunidad hispana que participe en todo este proceso electoral, si es que está inscrito como republicano, y aquellos que no estén inscritos, pasen por cualquiera de nuestras 4 oficinas o por cualquier biblioteca de esa comunidad y pueden llenar la solicitud.